Bien, vamos a continuar entonces con las reglas del silogismo, ¿ya? Ahora vamos con la quinta regla, vamos a leer muy bien lo que dice. A ver, ¿qué dice esta regla? Si un término está distribuido en la conclusión, también debe estar distribuido en su premisa respectiva. A ver, ¿cómo es eso? A ver. Si un término, recuerda que el silogismo tiene tres términos, si un término tal se encuentra distribuido en la conclusión, ese mismo término tiene que estar distribuido en su premisa respectiva. Recuerda lo siguiente, nunca te olvides. Recuerda que en una SAP, ¿te acuerdas de esto, no? Lo que vimos hace un ratito. En una SAP se distribuye ¿quién, profesor? ¿Te acuerdas? ¿Se distribuye el predicado? No, se distribuye el sujeto. En una SEP se distribuye tanto el sujeto como el predicado. En una SIP, simplemente, profesor, no hay distribución. Y en una SOP, profesor, se distribuye el predicado. Entonces, ¿qué dice la regla? La regla dice: si un término está distribuido en la conclusión, ese mismo tiene que estarlo en su premisa respectiva. Vamos a ver. Tenemos el silogismo AA1 y vamos a armarlo rapidito. Como es uno, yo recuerdo que uno es así, el término medio, ¿sí o no? Término menor, término mayor. Mayor va arriba, menor va abajo. Ahora vamos con este AA4. Como es 4, yo recuerdo que es así, ¿no es cierto? Término menor, término mayor. Mayor va arriba, menor abajo. Entonces, ¿qué dice la regla? Dice, si un término está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en su premisa respectiva. Por ejemplo, nos fijamos que en la conclusión hay un término distribuido. Claro, si esta es una SAP, yo entiendo que en la SAP se distribuye el sujeto, ¿sí o no? Por consiguiente, en la conclusión, el sujeto está distribuido. Quien está distribuido, en este caso, es el término mayor o menor. Menor, claro. Entonces, si la S, el término menor, está distribuido en la conclusión, también tiene que estarlo en su premisa respectiva. ¿Lo está o no? Sí lo está, porque mira, la S está acá y aquí es otra SAP, en este caso una SAM. Bueno, y en una SAP se distribuye el sujeto, ¿sí o no? Y por esa razón no hay nada más que hacer y declaramos al silogismo válido. Porque si en la conclusión hay un término distribuido, ese término también debe estarlo en su premisa respectiva. Y si ese es el caso, no hay nada que hacer, ahí no más queda, es válido. Vamos a ver ahora este segundo caso, ¿ya? A ver, de nuevo, tenemos que este AAA4, la conclusión, tiene un término distribuido. ¿Y quién está distribuido, profesor? El sujeto, ¿no es cierto? La S. ¿Y qué dice la regla? La regla dice, cuando en la conclusión hay un término distribuido, ese mismo término debe estar distribuido en su premisa respectiva, obviamente para que sea válido. Acá está la S, ¿sí o no? ¿Acá está distribuido? Sí, pero ¿aquí lo está? No, porque esta es una SAP y en la SAP ¿quién se distribuye? El sujeto. Aquí la S está siendo de predicado. Quien hace de sujeto es la M. Entonces la S no está distribuido. Acá sí, porque es sujeto de una SAP, pero acá la S ya no es sujeto, es predicado, no está distribuido. En una SAP se distribuye el sujeto. Y por consiguiente, por ese solo hecho, simplemente, profesor, no vale. Es inválido. Y es más, esto tiene un nombre. Se llama así, profesor. Se llama falacia. Hace un rato habíamos dicho que las falacias de medio ilícito ocurren cuando el término medio no se distribuye en ninguna de esas dos veces. Acá, ¿quién lo está malogrando? El término medio. ¿O el término menor? El término menor. Y por esa razón, ¿cómo crees que se llama? ¿Medio ilícito o menor ilícito?
Claro, falacia de menor ilícito. Porque quien lo está, digamos, malogrando es el término menor. ¿De acuerdo? Si en la conclusión hay un término distribuido, ese mismo término debe estar distribuido en su premisa respectiva. Acá si ocurre, es válido. Acá no ocurre, es inválido. Vamos con estos casos. Este AOO2 sería AOO. Como es 2, yo recuerdo que el término medio tiene que ir así. ¿Cierto? Ahí está 2. Término menor, término mayor, mayor arriba, menor abajo. AOO3. ¿Cómo sería? A ver. AOO. Como es 3, así. ¿Cierto? Término menor, término mayor, mayor arriba, menor abajo. Y reitero la regla. ¿Qué dice la regla? Si en un término está distribuido en la conclusión, ese mismo término debe estar distribuido en su premisa respectiva. A ver, veamos. ¿Conclusión, sí o no? En la conclusión vemos que es una SOP. Y como lo sabemos, en la SOP quien se distribuye el predicado. Por tanto, en este ejercicio quien está distribuido es la P. Entonces, para que sea válido, si la P está distribuido en la conclusión, también tiene que estar en la premisa. Acá está la P, sí o no. Acá está la P. Y esto es una SAP. Y en una SAP, ¿quién se distribuye? El sujeto. ¿La P hace de sujeto o no? Sí. Por tanto, ¿la P está distribuida? Sí. Y por consiguiente, no hay nada que hacer, es válido. Porque si en la conclusión hay un término distribuido, ese mismo término debe estar distribuido en su premisa respectiva. Como se cumple, evidentemente el ejercicio es válido. Vamos a ver este otro. Vamos a ver este otro. Otra vez, tenemos una SOP. Una SOP. Y en la SOP, ¿quién se distribuye? El predicado. Si la P está distribuida aquí, debe de estarlo también acá. Y si no es así, está mal. Es inválido. ¿La P está acá, sí o no? ¿SAP, sí o no? Y en una SAP, ¿quién se distribuye? ¿Te acuerdas? El sujeto. Por tanto, ¿la P está distribuida? No. Porque ahí la P hace el predicado. Y por esa razón, simplemente profesor, no vale. Estos son válidos, estos son inválidos. Y ya entenderás que si el anterior ejercicio que vimos se llamó falacia de medio ilícito y este es falacia de menor ilícito, aquí, al estar malográndolo el término mayor, ya te imaginarás cómo se va a llamar, ¿no? Se va a llamar falacia de mayor ilícito, porque quien está malográndolo evidentemente es el término mayor. Entonces ya sabes, esta regla es importantísima. Si en la conclusión hay un término distribuido, también debe estarlo en su premisa respectiva. Si en la conclusión hay dos términos distribuidos, por ejemplo una SEP, en la SEP se distribuyen los dos, en las dos premisas también deben estar distribuidas los dos términos. Y si no es así, es inválido. ¿De acuerdo? Vamos por acá para ver la siguiente regla. A ver, ¿qué dice la sexta regla? Dice, de dos premisas afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. Claro, de dos premisas afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. Es decir, si un silogismo tiene dos premisas, como es conocido, y si las dos son afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. Por ejemplo, algún A es B, es una SIP, ¿no es cierto? Y por tanto es una afirmativa, particular afirmativa. Todo A es C, es una universal afirmativa, ¿cierto? Y por tanto ambas afirmativas, ¿no es cierto? Afirmativa, afirmativa, afirmativa. Ni hablar, claro. Si quieres así, ¿no? Esto es particular y es afirmativa, ¿no es cierto? Esto de acá es universal, es afirmativa. ¿Cierto? Entonces, si ambas premisas son afirmativas, la conclusión, como ocurre, es afirmativa, es una SIP. ¿Y te acuerdas de la otra regla? La conclusión sigue características débiles. Si este es particular, este es universal, la débil, ¿cuál sería? Particular. Y evidentemente la inferencia es súper válida. ¿Está bien? Claro. Si dos premisas, las dos premisas son afirmativas, la conclusión debe ser obligatoriamente afirmativa. ¿Listo? Veamos acá. A ver. Algún A es B. Igualito, ¿no? Igualito. Es también particular,
pero afirmativo. Todo AEC, esto es universal, afirmativo. ¿Cierto? Ahora, se entiende, siguiendo la regla de hace un momento, universal, particular, particular. ¿Cierto? Porque se debe seguir la característica débil. Pero aplicando esta regla, dice que si las dos premisas son afirmativas, la conclusión para que sea válida debe ser afirmativa. Pero en este caso no es afirmativa, profesor. Algún C no es P, es una particular negativa. Entonces, automáticamente, simplemente acá, no vale, es inválido. ¿Da? Siempre, cuando las premisas son afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa, como en este caso. Cuando es negativa, no sirve para nada. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver esta séptima regla. ¿Qué dice la séptima regla? Dice, de dos premisas particulares, nada se concluye con validez de arranque. Tú sabes, porque tú eres un chico muy conocedor, que esto de acá, ¿cierto? Algún A es B, es una SIP. Algún C no es A, es OP. Y esto es una A. Que si lo escribimos de forma horizontal, sería, si quiero lo cambio de color, mejor amarillito que quede igual, I o A. Entonces siempre la primera letra representa a la premisa mayor, premisa menor, conclusión. Si las premisas son particulares, simplemente, profesor, no pasa nada, no hay nada que hacer. No importa qué cosa pongas de conclusión, no importa. Pero al ser premisas particulares, no hay nada que hacer. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Algún A es C, I. Algún C no es B, O. Conclusión, ningún B es A, E. Y tú sabes que en horizontal es I, O, E. Entonces, resulta que las dos primeras letras me marcan las premisas, ¿cierto o no? Estas son premisas, siempre. Entonces, al ser particulares, simplemente, profesor, no pasa nada. ¿De acuerdo? No importa que concluyas, pero si las dos premisas son particulares, nada que ver, es inválido automáticamente. La octava regla es similar a la séptima, con una variación bastante clara. Dice, de dos premisas negativas, nada se concluye con validez. Nada se concluye con validez. De dos premisas negativas, nada se concluye con validez. Claro. Esto es C, esto es C y esto es A. Automáticamente es un E, este es el modo, ¿sí o no? Ya no importa en este caso la figura ni nada, porque si las dos premisas son negativas, recuerda que las dos primeras letras me indican las premisas, simplemente no sirve para nada. Acá tenemos un E o I1, ¿no es cierto? Esto es negativa, esto es negativa. Recuerda que ambas son las premisas. Y esta es la conclusión, profesor. Y si las dos premisas son negativas, como lo es, entonces simplemente no vale. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la regla nos dice que de dos premisas negativas, nada se concluye con validez. Entonces hemos visto estas reglas del silogismo. No te olvides, los silogismos categóricos siempre tienen, ¿cuántos términos? Tres. Siempre. No hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Esa es la primera regla. Luego, no te olvides que el término medio siempre debe estar ¿dónde? Solo en las premisas, jamás en la conclusión. Esa es la segunda regla. La tercera regla es que la conclusión se arma con las características débiles. La cuarta regla es que el término medio debe estar distribuido al menos una vez. La quinta regla, si un término está distribuido en la conclusión, debe estarlo en su premisa respectiva. La sexta, de dos premisas afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. La séptima, de dos particulares, nada se concluye con validez. Y la octava, de dos premisas negativas, nada se concluye con validez. Estas son las reglas del silogismo.